Vamos a hablar con un hombre que sabe y muchísimo sobre toda la información que tiene que ver con esta causa y es nuestro colega Daniel Santoro, hombre del diario Clarín y que nos atiende amablemente. Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Lorena Toso te saluda. ¿Qué tal, Lorena? No, es un gusto. ¿Cómo te va? Bueno, estábamos mostrando de alguna manera la imagen de Jaime Stiuso, un hombre que se ha transformado en el hombre que todos mencionan por estas horas alrededor, no solamente de la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman, sino también y hacia atrás de todo lo relacionado con lo ocurrido en la investigación sobre la causa AMIA, que por el momento no tiene ningún tipo de resolución positiva. ¿Qué se puede pensar sobre la declaración de estas últimas horas frente a la jueza Palmagini sobre la muerte de Nisman? Bueno, obviamente hay dos Stiuso. Uno fue en su primera declaración del 17 de febrero del año pasado, donde dijo que le hubiese aconsejado a Nisman presentar la denuncia por encubrimiento contra la presidenta de otra forma, criticándolo al ex fiscal de la causa AMIA. El mismo Stiuso que no le contestó los teléfonos, las llamadas telefónicas el 17 de enero, un día antes de la misteriosa muerte de Nisman, y otro, que es este que vuelve ahora con un cambio de gobierno en la Argentina y que formula estas declaraciones, este testimonio, sí. Diciendo que su convicción, no que él tenga datos, sino que su convicción es que a Nisman lo mataron, que lo mató un grupo vinculado al gobierno, que presume que podría haber sido Quebracho. Bueno, y todas estas informaciones que hemos escuchado, de lo poco que se conoce hasta ahora, de las 17 horas de testimonio que entre el lunes y el martes dio Stiuso ante la jueza Palmagini. Sí. Estaba, de alguna manera, y escuchando tu relato, uno va confirmando estas cuestiones, ¿no? Pensando en esas dos caras de un hombre que está desde el año 1976 trabajando en inteligencia en la República Argentina, al que todos critican, pero que hasta el momento nadie se había animado a tocar, y a partir de ahora aparece todo esto que puede llegar a ser, podemos pensarlo así, como la aparición de una gran cantidad de información que desconocíamos a partir de levantarse ese secreto que le permite a él, entre otras cosas, declarar ante la justicia. Yo creo que en cuanto al tema Nisman se van a conocer más datos, uh-huh. Sobre todo cuando se levante la calidad de secreto de sumario que hay sobre el testimonio, sobre todo la causa uh-huh. por la muerte misteriosa de Nisman. De eso no tengo dudas. Si Stiuso va a hablar de otros temas, de otros hechos, de casos de corrupción y demás, eso lo desconozco. Stiuso es un hombre en este momento acorralado judicialmente. La expresidenta Cristina Kirchner ordenó que hicieran causas judiciales. Hay 8 causas judiciales. Hay una por enriquecimiento ilícito que le hizo el diputado Gustavo Vera, que es una de las que va a tener que dar realmente explicaciones muy serias para justificar el aumento de su patrimonio. Entonces, ese es el hombre que viene ahora a defenderse a la Argentina, que se va a radicar en la Argentina y que, obviamente, con la aparición que tuvo anoche en el programa de sí, Del Moro, Intratables. En Intratables fue un mensaje a todos los jueces que él conoce. Claro. Él era el operador judicial. Durante 11 años fue el operador judicial de Néstor y Cristina Kirchner sobre los tribunales de Comodoro Py. Bueno, así que si va a haber otros temas, lo desconozco, por ahora. Claro. Habló sobre el caso de la muerte de Nisman. Me quiero quedar con parte de lo que decías recién referido a la aparición ayer en Intratables, ¿no? Porque de alguna manera lo que queda como sensación es que lo utilizó a Luis Moreno Campo como una suerte de instrumento para este mensaje que vos mencionabas recién, ¿no? Como para decir, atención señores, tengo mucha información y sé quiénes son ustedes, ¿no? Claro, porque Moreno Campo estaba recordando todo sus operaciones políticas, claro. Todas las denuncias que tienen y demás, y después le salió con esto, con un primer dato que era que cuando Moreno Campo fue el fiscal suplente del juicio de las juntas, en ese momento en que las Fuerzas Armadas eran realmente un factor de poder en la Argentina, yo me acuerdo porque yo cubrí el juicio para la Agencia de Noticias Argentina, y que había amenazas de bomba constantemente, amenazas contra los fiscales, los jueces, sí. Y él pidió ayuda a la CIDE, y él, junto con un director de la CIDE, estaba en ese momento un joven Stiuso, y Moreno Campo no lo recordaba, y después, uh-huh.
ya cuando dejó de ser fiscal y era abogado, su estudio estuvo contratado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, para investigar casos de corrupción dentro del gobierno, ¿no? Y ahí fue donde mandó este mensaje del que decíamos referencia. Claro. Daniel, quiero preguntarte un par de cuestiones relacionadas puntualmente con la causa Nisman. En primer lugar, ¿cambia en algo esta declaración de Jaime Estiuso respecto de lo que venía sucediendo, independientemente de las cosas que no se hicieron bien, de la no preservación de la escena del crimen, de la intromisión de muchos de los funcionarios que llegaron incluso antes de que llegara la fiscal para investigar en ese departamento donde había aparecido sin vida el cuerpo de Alberto Nisman? Digo, ¿cambia en algo de manera sostenida la declaración de Estiuso o simplemente es una nueva mirada sobre la causa y la jueza Palmagini decide correrse para que finalmente derive la justicia federal? Yo creo que ese es el cambio, Lorena. El cambio es que pasa del fuero penal ordinario a la justicia federal, que lo van a considerar con la hipótesis de que fue un asesinato. Más allá de lo que sí es cierto es que Estiuso no dio pruebas concretas de que lo asesinaron y que podría haber tenido una participación quebracho y demás, ¿no? Uh-huh. Eso creo que es lo más sustancial, que es el cambio de jurisdicción, y vamos a ver a qué juez, a qué fiscal le corresponde a la causa en el futuro sobre la muerte de Nisman. Y sobre eso seguramente podremos tener una visión completamente distinta a la que tengamos ahora dependiendo de los nombres, ¿no? Lamentablemente en la justicia argentina termina pasando eso. Depende cuál es el juez al que le toca, es la mirada que podemos tener acerca de si va a avanzar o no esta investigación de manera seria. Sí, así es. Obviamente jueces como Yarvide u otros van a tratar de favorecer a determinados personajes, fundamentalmente al kirchnerismo, ¿no? Daniel Santoro, muchísimas gracias por este rato de conversación con nosotros, por ayudarnos a entender también una causa con un entramado tan difícil y tan complejo, pero que vamos a estar siguiendo de cerca. Un abrazo. Abrazo, chao. Hasta luego.